Okay. That's weird. That's weird. Hello, people. I'm mixing my coffee right now. Good. Coffee, like this, para despertar. Coffee is good, man. Good evening. Good evening. All right. This time, hello. La camisa, qué error con la camisa. Desaparece. Banishment. I vanished. La camisa se parece. Okay. Está bien raro. No good, no good. No está bien, no está bien. Así no me gusta, no me gusta. Okay. Voy a cambiar. Es por el filtro de la imagen. Yes. Maybe I can change it. Maybe later. I don't know. It's possible. Okay, guys, tell me. Hello. How are you guys? Hello, teacher. Alejandra, you are very irresponsible. No. You want to be. Avisé ayer que no iba a poder estar presente. Okay. relax. Okay, I don't know. All right. Pero ahí está, escrito en el chat. Hold on. Quizás pueda cambiar esa cuestión que no me gusta, que se cambie así todo color. Pues lo puedo cambiar en este momento. Yes, give me a second, all right? Si no le va a tocar igual que la película, Rango. Which one? Which movie, man? This one. I hope they still have... ¿Cuál película, the Mauricio? Ah, salía una así que es como una película de un camaleón, son unos muñequitos. Se decía Rango y se ponía hacia la pared y se agarraba el color de lo que estaba. Yes. I know now. I understand now. I'm trying to save. I'm saving this now. Hold on. It's downloading. Okay, it won't work. Won't work. Bueno, no se pudo. Esa descarga fallida, es que no se pudo. Bueno, eso sí seguiremos con esa incómodo. Okay. Well. We're going to start right now. Hello, people. Hello, Francisco, Dora, Alejandra, Juan, Wendy, and Mauricio. Hey, Wendy, how are you? I'm not so good. Today, I have. A bad day in the work. What happened? Tell me. Problems with with a person. Partners or parents? A co-worker. How do you say compañero? Co-worker. Partner? No, co-worker. Co-working, okay. Yes. Co-worker.
your character. His character more difficult. I have I am That's okay, that's okay, that's good, that's good. It is good, no problem. Me causó un día horrible. Horrible, horrible, horrible. Oh, no. Mentalmente, físicamente, me hizo pedazos. Ni modo. Entiendo, entiendo. Lamentamos ese caso, ok. I'm sorry, lo siento mucho por eso. Okay. Thank you. Todo mejorará. Ok. Lo bueno del día es esta camisa mágica, ok. Que se desvanece. Lo bueno del día es clase de inglés. Ok, hey, excelente. Escucharon todo, ¿verdad? Yeah. Lo mejor del día es la clase de inglés. No sí. Le importa, no le importa hacer cosas, sí. Así que... No, ok, sí. Sorry. No, gracias. Ok. All right. Excellent. Thank you. Hey, JJ. Thank you for... Hello, yes. Sir. No problem, Wendy. Yes. Hey, Francisco. Hey, Juan. Hello, Juan. Hello. Hello. John, how are you, John? Hello, teacher. I am fine. Super tired. Oh, man. Really? Yes. Did you have a difficult day today? Yes, super difficult. Why? What did you do? Tell me. No, van a hacer auditoría mañana de la DNM. Oh, no. Corriendo todo el día. Estamos I'm sorry. Lo mejor es la clase de inglés. I'm sorry, man. That's tedious. Tedioso, tedious, man. Sí. I know. Yes. I understand. I'm sorry, Jose. Not good, man. Not good. That's not good. Hello, Dora. Good evening. I'm fine. Oh, relax. How are you, Dora? I'm fine. Are you happy? Yeah. Yes. Yes. Okay, excellent. Good. Okay. Hey, Reina, hello. Hello, teacher. Hello, Reina. Good evening. How are you? I'm fine. Are you happy? Yes. All right. Yes. Jonathan. Hello, Jonathan. Good evening. Jonathan, no está. Really? No está? No, ya lo regalé. Yo molesta. Ok. Ni usted se la cree. How are you, Yesenia? I'm fine, thank you. Are you happy? Okay. No. Okay. No, yeah, pretty much no. Hey, Francisco, hello. Your microphone is off. Ahora? Yeah. I can hear you now. Perfect. How are you, man? Fine, very fine. Are you happy? Yes. Okay. I am happy. Are you using your cell phone? What? Are you using your cell phone? Yes. Yeah, because your camera moves like ooh. Yes. Me veo verde. No. No ha arrancado mi computadora todavía. Bótela. Ok. Y quizás es mejor que la mía la que tiene. Quizás es mejor que la mía. It's possible, right?
Hey, me, veo bien, me veo verde y mis dientes son muy blancos. Ok. Qué raro. El problema es que le vieran verde los dientes. Tienes razón. All right. Okay, okay. Mauricio, hello, Mauricio. Good evening. Hello, teacher. How are you, Mauricio? How are you, teacher? Very good. Are you happy? Yes, happy. Fabulous day. Fabulous day. Sí, un día fabuloso y movido. Excellent. Good for you, man. Good for you. I'm happy for you. Okay. Yes, that's something really good. Yeah. Hello, Maria. Hello, teacher. Hey, Maria. Good evening. How are you? How are you, Maria? Excuse me? How are you? Are you happy? Yes, I am happy. All right. That's good. That's excellent. That's fine. That's perfect. Delmi, hello, Delmi. Hello, teacher. How are you, Delmi? I'm fine. Are you irresponsible? Yes, right. Yes. What happened yesterday? Es que no sé cómo decirle, pero estaba bien cansada y me dormí. Okay. No problem. Ayer se durmió una acá en la clase, no se preocupe, okay. Se nos escapó, se nos ha ido por el momento. Se quedó dormida. Así que. La entiendo, la pobre. Okay, muy bien. Hello, Sandra. Elizabeth, hello. She's ignoring me. Elizabeth, hello, Elizabeth. No. Hello, teacher. Hi, Sandra, how are you? Good. You happy? Oh, sleepy. I'm sorry. It's normal. Yes. People, the good thing is that next week, no classes. Okay. Yes. Next week, no classes. Good. Yeah. Yeah, no classes. So don't worry. All right. Hello, Emma. Good morning. What happened? Hello, Emma. Good evening. No le escuchamos, licenciada. No. No. Se le escucha bien suave. Suavecito. Okay, goodbye forever. We don't know what's happening with Emma. Ahora tampoco. Oh, yes, man. Vaya, hoy estoy trabajando, así que solo lo voy a escuchar. Okay, licenciada. No. Arquitecta, ingeniera, no sé, okay. Bueno. All right, okay, licenciada. Thank you for telling us. All right. Hello, Nelson. Hi, teacher. Good evening. Good evening, Nelson. How are you? Fine, thank you. And you? I'm fine, thank you for asking. Everything is perfect. Yes. Good, man. I see you have the rain. Over here, it's raining right now, but not really hard. It's raining, but not hard. And it's good. I like it. It's good. It is. It's relaxed. It is relaxing. Yes, it is. All night sleeping. Yeah, peacefully. Long peacefully. Time. Peacefully. Yes, exactly. Yes. René, hello, René. Good evening. Hello, teacher. Good evening. How are you, René? I be fine. Excellent.
Cool, cool, man. You happy? Be happy. I am happy. You're happy. All right, all right. That's perfect. Vemos a Don Francisco. Okay. Hello, Mario. Mario, are you with us? Hi, coach. How are you, Mario? Hi, good, thanks. Are you happy? Yes, I'm happy. Excellent, excellent. Deme le respondo a Carlos que puso un mensaje al grupo para que sepa que ya le. Tiene un mensaje. All right. Sorry about that. Let's go on. Hello, Alejandra. Oh, okay. Hello, teacher. How are you, Alejandra? I am fine. Okay, okay, perfect, perfect. Because the wall is green and my shirt is green. So when I touch ese the wall, es el problema. Yes, yes. Voy a cambiarse la camisa. Es la solución. Yes, that's a solution. I'm going to put another one. Yeah, I don't have more shirts. That's a solution. Okay. Puro camaleón. Cada rato cambia de color. That's fine, that's fine. All right. Eso mismo le dijo Mauricio. Yes. Chameleon, chameleon. Alejandra, Yamilet, Erazo, Landaverde. Present. Okay. Griseida, Yamilet, Díaz, envió mensaje al grupo, aún no ha venido. Carlos Luis Tobar, igual, mandó un mensaje al grupo. Carlos Mario Avendaño, no yet, he's not here. Carlos René Rivas López. Present, teacher. All right. Delmi Guadalupe Landaverde. Gómez Landaverde. Present. Okay. Dora Alicia Navarrete de Gámez. Hello. Okay, no. Hello. Emma Yanina Trujillo de Hernández. Present. He's working. Francisco Nehemías Godínez Urquilla. Present. All right. Juan José Portillo Durán. Hello, present. Hello. María Amanda Menéndez Amaya. Present, teacher. Hello. Mario Alexander Arteaga Campos. Mario Alexander Arteaga Campos. No, okay. Here. All right. Nelson Domínguez Salas. Presente. Noé Ortiz Carrillo. Noé, hello. Okay. Oscar Mauricio Montenegro. Hello, teacher, presente. Reina Margarita. Martínez de Castillo. Present, teacher. Sandra Elizabeth Díaz Torres. Here, teacher. Wendy Doménica García. Wendy. Okay, no. Yesenia Idalia. Present, teacher. Okay, perfect people. Excellent. Teacher, buenas noches. Ahorita me reporto que me había trabado el teléfono, por eso no le pude contestar. Ok. Excuse me. Igual, teacher. Ok. Actualizo Dora. ¿Qué más? Noé, ¿verdad? Teacher, aquí está lloviendo. Por si se va la corriente, voy a salir corriendo para la otra casa. Busca la sombrilla. Solita ahí. Me la aquí está lloviendo. She is afraid. She is... Le da miedo. Está en otra casa con mi papá. No está Jonathan, lo echó de la casa. Está. Lo echó de la casa, nos comentó. Porque
Embarazó una muchacha. No, todavía no. Yo pensé que porque le había subido mucho al tele. Okay. Oh, no. Okay, people. Son muy chistosos ustedes, man. ¿Qué años tiene todavía? Ah, pues no. Disculpe. Okay. Un año más. Ay, no. Calles. Okay. Muy bien. We're going to start with the class. No sé si tienen preguntas o algo que agregar antes de comenzar. Teacher, ya revisó las tareas. Yes. Que estamos bien porque de repente salen que no. Everything is perfect. Todo bien. Mm-hmm. Va. Todo bien. Yes. Tal vez solo la parte de ayer cuando hicimos el ejercicio, ya fue lo último que dijo que podía usar uno de los... No sé si era... ¿Cómo le digo? Adverbio. Ajá, de los adverbios que se podía usar al principio o al final. ¿Qué dijo que se le había olvidado decirlo? Ah, es solo era... De los que vimos ahí, eso era sometimes. Ya lo vamos a ver acá, ¿ok? Ah, ok. A ver. Sí, sí. Ok. Ahí vamos a aclarar todas las dudas. Ok, acá está. Let me know when you see the presentation. Yes, I see. People, do you see the presentation? Yes, sir. Yes, I saw. Yes. All right. Perfect. Very good. Well, today, people, hello. Today's topic is going to be, así, va a ser mejor, sin apoyarme a la pared. Okay, today's topic, put this backwards over here. Okay, today's topic is going to be about imperatives. Okay, the topic that we're going to study today is going to be about imperatives. Okay, or imperativos. Later on, we will study. We're going to study what imperative is, okay, later on, all right? How to use these imperatives, okay? This topic is very, very super easy. Ese tema de hoy es super sencillo, super fácil. Ya verán que sí, es muy fácil, okay? Vamos a estar riendo porque es facilísimo. All right. Muy bien. Okay, how to use imperatives. Let's go on here. Let's review yesterday's topic. The question is, what can you remember about frequency adverbs, people? Everybody, what can you remember about frequency adverbs? Often, uh-huh. Always. Seldom. Rarely. Uh-huh. Rarely. Uh-huh. Sometimes. Okay. Occasionally. Uh-huh. Okay. Very. Seldom. Seldom. Oh, uh-huh. Always. Seldom. Okay. Rarely. Okay. Rarely. Hardly. Uh-huh. Ever. Yes. Hardly ever. Rightly. Often. Never. Hello. Listen. Do you remember the position of the adverb? Sujeto. Los frequency adverbs. All right. So the frequency adverb is between the subject and the verb. Okay. El adverbio va en medio del verbo y del sujeto. Okay. Verbo y sujeto. That's where we put it. Okay. I always. Okay. Etc. Y ahora veremos acá lo que puse ayer de parte del libro. Como la pueden ver aquí. Aquí está. Ok. Eso es lo que estaban viendo ayer. Frequency adverbs. Ok.
Okay, use frequency adverbs to show how frequently an activity happens. Okay, usamos los adverbios de frecuencia para decir cuán frecuente una actividad sucede. Okay, ahora, la frecuencia que está del 100 al 0 y adverbs, the adverbs. We have always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. Never say goodbye. Never say goodbye. Yes, it is true. Nunca digas. Never, then never. Okay. Si ustedes pueden, if you notice, here we have the examples here. Si notan el ejemplo que he puesto en el cuadrito, el adverbio está entre la persona o el sujeto y el verbo. Okay. Con excepción de este que está acá, que estoy encerrando en este momento. Con excepción de ese, que sometimes es el único que podemos usar al principio de la oración, en medio de la oración, así como está en este momento, o al final de la oración. Es el único que podemos usar así, okay, los demás no. Okay. Por ejemplo, I can say, for example, sometimes she uses the microwave. She sometimes uses the microwave, or she uses the microwave sometimes. Okay? Yes. Okay? Eso se puede usar al principio, en medio, ahí como está ahí, y al final. Okay? Yes? Yes. Very good. Vamos con unos 3-4 personas que den un ejemplo rápidamente. Vamos acá con Reina. Den un ejemplo. Give us an example, Reina. Reina, hello. Can you give us an example, Reina? Hello, teacher. Can you give us an example? Usually take the bus in the morning. I usually take bus in the morning. Okay, take the bus in the morning. Okay, Mauricio. Okay. Wendy sometimes play tennis in the weekend. Okay. René, give us an example, René. I sometimes eat pollo, chicken in the night. Okay. At night, all right, that's perfect, all right, yes, good, excellent. Let's continue here. Vamos aquí abajo, abajito. Tenemos a Alejandra. Oh, no, Alejandra, please, give us an example, Alejandra. Alejandra, hello, give us an example, Alejandra. Alejandra. No, okay. Mario, give us an example, Mario. Sometimes I late for work. Okay, sometimes I am. Okay. I am late for work. I am late for work. Okay. Una vez más, uno más. Dora, please. Usted concluimos y luego seguimos. I write student and book. Study the book. Okay, very good. People, do you have any questions about this?
Any questions about this part? No. No questions? All right then. No questions. So much practice. Sorry? So much practice. We know, coach. Yes. Pero siempre tiene que ir el adverbio antes de del verbo, la eso, ¿cómo se llama? Adverbio de frecuencia. Ajá, el adverbio de frecuencia siempre tiene que estar antes de el verbo. Yes. Ah, okay. Sí, porque okay. Dice, en la número uno tuve problemas, ahí me salió mala cuando hice el ejercicio. Démosle una pausa acá. Vamos a una pausa pequeña en esta parte, que sí también se me escapó eso. Que también es importante saberlo. Ok. Vamos a ir a otra cuestión acá entonces. No sé si puede ver la whiteboard. No. Ya les aparecerá entonces. No. ¿Aún no? No. Ok. No. Ok. No. ¿Aún no? No. A mí me parece en blanco. Por eso es. Es blanco, en blanco. Ahí puedes pedir. Okay. No moleste. Para que lo vean, soy está bien en las chicas. Lo siento. No les avisé. Va a esperar que saliera algo y nunca salió nada. Ok. 100% algo. Gran vacilada. Teacher, yes. Me voy a salir un ratito para reiniciar el teléfono porque me aparece la pantalla oscura, la pantalla principal donde usted pone la información. Lo demás sí lo puedo ver a usted en la otra pantalla, pero la pantalla donde pone usted la información me aparece oscura. Ok, muy bien. Ahorita lo hago. Okay. All right. People, okay. Nos acordamos del verbo to be. ¿Se acuerdan del be? Do you remember the verb be? Yes. Okay. Yes, teacher. El be se deriva en tres partes. Am. Is. Are. Am, is, are. That's the verb be. Am, is, are. All right. Yes. Plus. Plus frequency address, okay. Here. Now, en el caso del verbo to be, se le pone la frecuencia después del verbo to be. Ejemplo, I am happy. And if we include the frequency adverb, will be I always am. De acuerdo a la regla, ¿verdad? Porque el verbo es am en ese caso. De acuerdo a la regla sería así. I always am happy. Pero con el verbo to be se hace una excepción. En ese caso, el adverbio sería después del to be. Ok. I am always happy. Ok. I am always. No como los otros verbos que hemos visto, que es I always eat beans. Ok. Muy bien. Sí. I always eat beans. Ok, perfect, man. Perfect. That's good. That's amazing. Ok. Entonces, con verbos regulares e irregulares usamos el adverbio en medio del sujeto y del verbo. Si es el verbo to be con am, is, are, se usa después, ¿ok? Del verbo to be. ¿Ok? ¿Yes? ¿Entendemos esa parte? Yes. Ok, muy yes. Bien. Yes. All right. So, I'm sorry, Carla, José. People, this coffee is delicious. It's Toro coffee. Yes. Toro, café Toro. Yes. Firpo. Yes. Firpo. Firpo coffee. No, Firpo es las vacas. Excelente. Teacher. Hello.
which means seldom. Seldom. Rara vez, rara veces. O rara vez, rara vez. Okay. Hello. O sea que para cuando vaya a hablar, por ejemplo, de mí, y yo voy a decir alguna frecuencia o se me olvida cómo se llama, pero que voy a decir que voy a hablar de mí. Entonces tengo que decir allá la frecuencia, adverbio, ¿cómo se llama? Frequency adverb. Y después tengo que decir el complemento. ¿Me puede formar una oración así, teacher? ¿Cómo sería? No. En ese caso, como les expliqué, eso es con el verbo to be, con el am, is, are, que va después del verbo to be, el la frecuencia, después. Ajá, pero okay. Una oración con el to be, ¿cómo sería? I am always funny. Funny, yes. Gracioso. Funny. I am always funny. An example, okay, it's an example. Uh-huh. yo siempre soy gracioso. Uh-huh, yo siempre soy gracioso. Okay, yes. You are, Sandra, you are sometimes intelligent. Sure. Yes. Pero verdad que solo se utiliza con always, entonces ¿por qué no se puede poner yo estoy usualmente o cosas así, verdad? ¿Cómo no? I'm usually se puede. I am usually happy. Ah, no solo con el be. Y like I am usually happy, como usualmente estoy feliz. ¿Y cuándo es que lo vamos a usar, teacher? Sorry, what? ¿Cuándo es que vamos a usar el verbo to be? Y el presente simple. Ah, ok. El verbo to be se usa, como les explicaba antes, se usa eso para describir a una persona el estado emocional o físico, o para poder expresar las profesiones o las ocupaciones de una persona. Ok, doctor, enfermero, maestro, ingeniero, gerente. Ahí se usa el verbo to be, ¿ok? En caso de las emociones, feliz, triste, cansado, confundido, hambriento, enojado, ¿ok? Etcétera. Ahí se usa el be. Am, is, are. ¿Ok? No se usa con más verbos. No. Y si lo usamos con otros verbos, tiene otro significado, ya muy aparte, uy. Uh-huh. Okay. Oh yes. It's late. Let's continue. El tema de hoy es muy sencillo, como les explicaba antes. Pero antes de ir allá, quiero que veamos una lista de verbos que son muy comunes. Okay. Hello, Carlos. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Hello, 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 Griselda. Good evening. Aún no me escucha. O sea, no creo que se conectó. Perdió conexión. Ok. Se fue. Se mató. Ya su barco. Ok. Veamos los verbos, ok. Muy importantes los verbos en el tema de hoy. Ok. Let's go and I'm going to repeat them. Los voy a repetir, ok. Solamente escuchen la pronunciación. Si pueden escribirla, háganlo. Y si no, pues solo ya pongamos la de coco, ok. The first one is eat. All right, eat. Then we have drink. We have read. Write. Watch. Call. Take medicine. Give. Buy. Sell. Open. Close. Listen, check, go, come, cook, smoke, practice, talk, sleep,
drive, turn, dance, water, send, bring, study, schedule, inform, tell, produce, get, fly, cry, speak, make, do, prepare, organize, design, collaborate, amend, fix, repair, build, present, teach, and show. Ok, esos son todos los verbos, algunos verbos de los que vamos a ver este teacher. Teacher, hello. What is the meaning schedule? Ok, es verbo. Vamos con la primera lista, la primera línea, ok. Acá, primero acá, y luego vamos a ir a un orden, ok. Ok, primera parte. Preguntas de los primeros verbos, el significado. Eso lo saben todos. Give. Primera línea o columna. Primera columna. Give. Give. Dar. 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 Ok. Ser. Teacher. Yes. Dígame, Alejandra. Tercera columna, en el segundo está water. Ya vamos a llegar a esa parte. Es un verbo. Ya llegamos a parte, ¿ok? Okay. Estamos acá en primera columna, la parte de eat, toda esa parte de acá, ¿ok? La primera. Dijimos que give es dar y sell es vender, ¿ok? Es vender su alma. Sell, vender. Yes. Diablo. Sell your soul to Lucifer. I sell my soul. I sell a shell. Ok. Además, todo bien, ¿verdad? Comer, beber, leer, escribir, observar o ver, llamar, tomar, dar, comprar y vender. Ok. Vamos a la otra columna del open hasta turn. We have open. Preguntas sobre esta parte. My hair is messy. Check. Check. Revisar. 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 Yes. Abrir, cerrar. Listen. Excuse me, dear. Listen. Es oír o escuchar. 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 Yes. Okay. Smoke. Check. Check. Smoke. Mar. 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 It's good, man. It's good. Nunca le he probado eso, si no. Okay. Turn. Girar. A dormir. Manejar. Turn. Girar. Girar. Turn is girar. Girar. Yes. Drive. Turn. Okay, open, abrir, close, cerrar, listen, escuchar, check, revisar o chequear, go, ir, come, venir, cook, cocinar, smoke, fumar, practice, practicar, talk, hablar o conversar, sleep, dormir, drive, manejar, and turn, girar. Okay? Yes? Okay, thank you. Vamos a esta parte de acá. We have dance, water, send, bring, study, schedule, inform, tell, produce, give, fly, cry, and speak. Dudas en esta parte. Creo que aquí sí tenemos unas cuantas dudas en estos verbos de acá. Water y schedule. Brain. Water. Water. Water significa... Listen, listen, hello. Water significa regar. Regar. Las plantas, okay. For example. Listen for me. I water, no sé. ¿Y por qué se dice a veces I drink water? No, es que el verbo, la palabra water significa agua y también significa regar. Tiene dos funciones. Yo riego mis riñones.
No, las plantas. Las plantas. Ok. También tenemos, hay muchos verbos así, como es como water. También está book. Book es libro, pero como verbo es reservar. Ok. Yes. Y también está milk, que es leche. Milk, leche. Pero como verbo, es ordeñar. ¿Cuál dijo que era el verbo? Perdón. Repita lo que es milk. Milk. Ah, milk, ordeñar. Como verbo, ordeñar. Las vacas, las cabras. Uh-huh. Uh-huh. Wow, Francisco, relax. De julio tenía 40 días. Teacher, spring. Spring es traer. Ok. Traer. Spring. Okay. Bring es traer. Ok. Schedule. Yes, traer. Schedule. Listen. Schedule es programar. Programar. Ok. Topa la parte, hijo. Bien, ¿verdad? Como está lloviendo. Vaya. Ajá. Programar. Ok, there we go. Programar, ok. Eso es schedule. Informar, ok. Get es obtener, ok. Obtener. Producir, etcétera. Sorry? ¿El? Sorry? Tell. Uh-huh. Decir. Dijo obtener, decir. Producir. No, producir, aquí está produce, arriba de get. Produce. Ok. Oh, yes. Dígame, oh, ¿por qué al buscarlo en el traductor, schedule, algo así, se pronuncia, ¿verdad? Sí, sí. El significado da calendario. Horario. Se usa, ajá, también. Oh. Es igual que water, que significa calendario o horario, pero como verbo es programar. Programar una reunión, un evento, etcétera. Okay, teacher, es que mire, hay algunas palabras, teacher, que yo entiendo de que unas pueden funcionar como verbo, mm-hmm, y pueden funcionar como sustantivo a la misma, exacto, vez. Y, exacto. Ajá. Así es, o no es. Exactamente. Yes, Wendy, dígame. Hello. ¿Cuál es la diferencia o cómo podríamos saber en qué momento emplear tell o say? En ese caso depende de lo que sigue después del verbo. Uh-huh. Es cuestión de gramática. Ambos significan decir. Say, decir. Tell, decir. Pero en el caso de la gramática, usted no puede decir say me, como dime. No se puede decir así, es gramáticamente incorrecto. En ese caso sería tell me. Ok. Y el Lionel Richie sí lo hizo en la canción. Ajá. Sí, sí. De poder se puede. Pero gramáticamente hablar, es incorrecto gramáticamente hablando. Okay. Bien. Yes. Okay. Thank you, teacher. Thank you. Okay. Okay. Me quedo con los Creedence. Shine it down like water. Okay, excellent. Good music, man. Vamos a la última columna. I want to know. Ajá. Hey, yes. Have you ever seen the rain? Okay, concierto de un concierto. Coming down. Me quedo con esta semana. Dígame, hello. Es que speak es hablar y talk es hablar. Talk es hablar de conversar. Ajá. Y speak. Ajá. Speak no es conversar, es solamente hablar. En este caso, hablando. Ok. Hablo con todos ustedes. Ya talk sería conversar como de así, uno a uno. Ah, okay. Okay, una conversación. Okay, yes. Vamos a la última columna. We have make, do, prepare, organize, design, collaborate, amend, fix, prepare, build, present, teach, and show. I mean, show. ¿Eso que está acá? ¿Todo bien? I mean. Amend. Do, make, es lo mismo, ¿verdad?
Amendar. La misma. Es lo mismo, Mike. La make y do, ¿verdad? Hacer. Ajá. Es amend, es amendar, como arreglar, arreglar un error, ¿ok? Enmendar. Ajá, eso, esa cosa. Thank you, thank you. Ok. Fix. Amendar. Fix, reparar. Repair, preparar, ¿ok? Show, presentar. Present, presentar. Show, demostrar también. Ok, muy bien. Repeat, fix. Fix, reparar. Arreglar. Reparar y reparar también. Son sinónimos. Ok. They are sinónimos. Make and do. Make and do. Ok. Aquí sí tenemos un tema más complicado con make y do. En el caso de make, tiene un montón de significados. Inventar, diseñar, organizar, preparar, arreglar y un montón. Ahora, para ver la diferencia entre make and do es muy sencillo. Okay. Make tiene su vocabulario específico, ya establecido, al igual que do. El vocabulario, ¿cómo se llama? El vocabulario de do ya está establecido. Lo cual quiere decir que lo que está con do no se puede usar con make y lo que está con make no se puede usar con do. Porque ya está establecido que esa letra va, esas palabras van con cada verbo. ¿Ok? Un ejemplo podría ser. O sea que, teacher. Dígame. Teacher. O sea que no aplica make, hacer con las manos y do, hacer, pero en acciones. Al revés sería. Es como le al digo. Revés, yo me equivoqué. Como le digo, el verbo make ya tiene su vocabulario específico. Y el verbo do ya tiene su vocabulario específico establecido. Ya está establecido. La regla así ya lo tiene establecido. Y no se puede mover ninguno ni para allá ni para acá. No se puede mover. Ya está así. ¿Ok? Por ejemplo, hacer ruido es make noise. Ok, la palabra noise ya está con make, no se puede usar con do. Si ustedes lo ven con do noise, eso está incorrecto, va con make, así es la cuestión. Ok. And if I say, do you want to make me cry? Ahí hacerme llorar. Exactamente, uh-huh. En ese caso, do me cry no se puede. Ok, no se puede. Compañeros, podrían silenciar sus micrófonos. Salud. Ok. Thank you. Frase también, sí. También yo, ok. Ok, no. People, sigamos, ok. Recordemos algunos verbos, ok. Vamos a utilizar acá en este momento. Imperatives. Imperatives. Los imperativos. Let's go. Acá está, super simple, muy sencillo. It says, let's read. An imperative is a verb plus a complement that expresses an order or command. Okay, un imperativo es un verbo más complemento, ahí muere. Okay, verbo complemento que expresa una orden o un comando, ¿ok? Este comando o esa orden, they can be request, obligation, prohibition, advice, warning, instructions, ¿ok? Esta orden o este comando puede ser una solicitud, una obligación, una prohibición, un consejo, una advertencia o instrucciones, como lo vemos acá, ¿ok? Yes. Eso sería. Es muy sencillo, ¿ok? Solo es el verbo y el complemento. ¿Ok? It's very, very simple. Super simple. ¿Ok? Recapitulemos. Imperatives. An imperative is a verb plus a complement that expresses an order or command. ¿Ok? Muy bien. Some note, important over there, important, very, very, very important, okay?
¿Será que regresó? Ok. Hello, Griselda y Carlos. Hello, hello, guys. Good evening. Hello, teacher. Hey, hey, it's good to see you again, hello. People. Hello, hello. It is good to see you again. Thank you. All right, let's continue. All right. Note, sometimes we place the word please before the imperative. Algunas veces colocamos la palabra please o por favor antes del imperativo. Okay? Very good. Like I said, como les mencionaba, esto es muy, muy fácil. Okay? Hasta el momento, do you have any questions, people? ¿Alguna pregunta sobre esta parte que está acá? Necesito saber qué significa advice. Advice, consejo. Ok. Mm-hmm. What else? People? Teacher, de los yes. verbos anteriores, ¿qué significa show? Show. El último del, show. Mostrar, ajá. Mostrar. Show me. Griselda, hello, baby, the baby. Hello, hello. Okay, no. Okay, más preguntas? More questions? No? Okay, acá está. Eso está en el libro, okay? More about imperatives, okay? Like extra information, más información sobre esto. More about imperatives. Commands, okay? Commandos. Commands are direct instructions or orders to do something. Los comandos son instrucciones directas o órdenes para hacer algo, okay? Use please plus the command. Usa por favor o la palabra please más el comando. To sound more polite, example, please place an order for more boxes. Okay. Call the supervisor, please. Okay. Muy bien. Sorry, teacher. Hello. In the page of verbs, what does it mean? Amen. Sorry? Amen. 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 Uh-huh. Ah, yes. Es como arreglar un error. Enmendar. Yes. Okay. Okay. Thanks. Muy bien. Excellent. Oh, here. Hello, hello. 21. La 21. 21 o 22. Ahí está esta información, okay. Excellent. Let's continue. Veamos acá. Okay. Structure. Look, people. Sorry. Structure of imperatives, la estructura de los imperativos. Muy sencilla, como les explicaba antes, verbo más complemento. Ahí muere. Verb plus complement. ¿Ok? Como les dije, el imperativo es una orden usualmente recibida por maestros, por nuestro jefe o un superior, nuestra mamá también, nuestros padres. Ok, nos dicen, nos dan una orden o un comando para hacer una acción. Ok, let's look at examples. Veamos los ejemplos que están acá. Examples. Please call my assistant. Por favor, llama a mi asistente. Ok, esa es una orden o un comando. Ok, take medicine now. All right. Please cook dinner for my mother. Prepare your classes. Classes va con doble S, ok. Y prácticamente lo voy a bajar, Mauricio. Pasar por alto. Uy. Sí. Ok. Prepare your classes. Prepara tus clases. Ok. Pay attention to the teacher. Hey, hello, people. Pay attention to the teacher. Ok. Yes. Copy the files. Drink the syrup. Ok, esos son los imperativos, ok. So es el verbo más complemento, ok. Yes, easy, right? Es muy sencillo.
Do you understand, people? ¿Entendemos esta parte? Yes, sir. Yes. All right, then. Muy bien. Acá tenemos una... Let's practice reading. Let's practice reading. Imperatives. Now, I'm going to read the conversation and then you practice, okay? Marcia, please send this package. Luke, yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. And Luke, please supervise the new interns. Absolutely. All right, let's do this. Let's practice reading right now. We're gonna go down here. Hey, Alejandra, hello, can you hear me? Alejandra, hi. No nos escucha, la hemos perdido. Okay, Carlos, ¿nos escucha? Carlos, can you hear me? Yes, teacher. Okay, Carlos and René, please. Please send this package. Yes, ma'am. Wait, please send this package. Package. Okay, please send this package. Mm-hmm. Please yes, send ma'am. This package. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new day for the general meeting. Mm-hmm. Right away, give me one of two memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Mm-hmm. Absolutely. All right. Thank you guys for reading. Let's listen to Briseida and Mario Alexander. Okay. Please see this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Anything. Yes. Anything else. Sorry. Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meet. Right away, give me one of those memo stickers, please. Those. What? Those memo stickers. Sure, here you go. Let's please supervise the new interns. Absolutely. Uh-huh. There you go. Okay. Let's continue and let's listen to Margarita and Oscar. Okay. Comienza Margarita. Please send. This package. Okay. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo. About the new that for the general meeting, all right. Okay. Right away, give me one of those memo. Stickers, please. All right.
Should I hear you go? Oh, and look, please supervise the new internet. Okay. Absolutely. 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 All right. Yes. Thank you, guys. Thank you very much for that. Let's listen to Maria and Noé. Okay. Please send this package. Mm-hmm. Wait, Noé, hello? Hello, teacher. Okay. Look. Okay. Yes, do you need anything else? Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away, give me one of those memo stickers, please. Here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. All right. Absolutely. Thank you guys for your participation. Thank you very much. Let's listen to Wendy and Carlos Avendaño. Okay. Wendy, please. I don't want to be Marcia. Marcia. Before Luke, before. Wendy, hello. Hey, Wendy, ¿empieza usted? Sorry. Me escucha. Se le oye cortado. Okay. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. A memo out for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise meetings. Absolutely. Okay. All right. Thank you guys for that, for sharing. Let's see Sandra and Delmi. Hello. Hello. Go, please. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here to go. Oh, and look, please supervisor the new interns. Absolutely. All right, thank you guys for that. Let's listen to Juan and Noé, and sorry, Juan and Nelson. Yo soy Luke Skywalker. Okay. The force, listen, Luke, the force. The force is with you, man. Yes, man. Do you need anything also? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of the those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interest. Absolutely. All right, thank you for that. Let's listen to Dora and Francisco. Dora and Francisco, read, please. Okay. Please send this package. Uh-huh.
Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please. Write a memo and book. About the next date for the new date. General, the new day, date. For days for the general mix. General meeting. General meeting. Right away. Give me one of this memo sticker, please. Sure. Are you go on? Here. I look. Here you go. Sure. Here you go on. I look. Please supervise the new inter. Absolutely. All right. Thank you very much for that. Let's see. Let's listen to Yesenia and Yesenia and nobody else. Oh wait, Yesenia, Alejandra, can you hear us? Alejandra, hello. Hello. Alejandra. Hello. Okay, Yesenia and Alejandra, and we finish. Okay. Yesenia. Vale. Okay. Please send a pack. Yes. Mom. Yes, ma'am. Mom. Yes. Okay. Do you need anything else? Actually, yes, please. Why a memo about the new day for your general meeting? General meeting. Right. Away. Mm-hmm. Give me one of those. Mm-hmm. Memo stickers, please. Sure. You go off and look. Please supervise the new inter. Absolutely. All right. Thank you guys for that. Look, this is the command, right? This is another command, super long, by the way. Another command. And here, please. Si notan, ninguno tiene sujeto. Ninguno. Ok. Solo acá en la pregunta hay que hay sujeto. En lo demás, no hay ninguno sujeto. Ok. En el comando o en el imperativo, no hay sujeto. Solo es el verbo y el complemento del verbo. All right. That's very good, very good. Let's carry on. Let's continue. Vamos acá con los imperativos en afirmativo. Ok. Affirmative imperatives, okay? Like more examples from the ones that I gave you before. Please, okay? Le ponemos please, que es opcional, okay? Si usted quiere, póngaselo, si no, no, okay? No hay problema. Por eso está entre paréntesis, porque es opcional, okay? Please plus verb plus complement, okay? Verbo más complemento, es el imperativo, okay? Example, please go to the clinic with my sister. All right. Feed the dogs, please. Give your boss the report. Organize your. Le puse la T acá y es R, okay? Your desk. Think about your family. Do your homework. Clean your room. Pick up your toys. All right. Imperativos. Okay. ¿Cuál es el people in general? ¿Cuál es el imperativo más común de una mamá, de una madre? Do. Ajá. Silence. Sorry, tell me. Callate. Jonathan.
Get up. Okay, Jonathan, apaga la tele. Okay. No, es que con el teléfono me pone a hacer bulla. Okay. Comando más común de una mamá puede ser, hey, tomate la medicina. Okay. Ve a clases. Estudiar para el examen. Okay. No, tarea. Mm-hmm. Exacto, okay. Very simple. All right. Acá un ejercicio pequeño acá. Pero antes tres personas para unos imperativos muy sencillos. Veamos acá, María. Sí, give me a command. Deme un comando, un imperativo. Ordéneme. Don't do that. No. Afirmativo. Afirmativo. Ah, afirmativo. Sí. Recuerda los verbos de antes, lo que vimos antes, los verbos. No sé. No hello. Se bloqueó. Hello, hello. Voy a intentar. Ok. Mientras María piensa, dele. Please have coffee. Sorry? Please have coffee. Ok. Please have coffee. Ok. Yeah, yeah. I finish. Okay, María. Who said me? ¿Quién dijo me? Me. Okay. Go, Wendy. Please eat your dinner. Okay, finish. I already ate. Okay, María, hello. Call your mother. Call. Yes. Thank you, María. No le he llamado desde que se fue para Estados Unidos, no le he llamado. Hace un mes se fue. No le he llamado. Así que, thank you. Le llamaré mañana, ok. Gracias. No está trabajando todavía, quizás por eso. Ok, muy bien. Thank you, people. Practiquemos acá rápidamente en esta parte muy sencillo, como les mencionaba, ok. Imperatives activity. Okay. Imperatives activity. Acá tenemos help, phone es llamar. Okay, phone, llamar. Go, leave, dejar o abandonar. Clean, sit, drink, close, take, and tell. Solo le agrega acá el phone y leave. Okay, phone, como les dije, es llamar. Okay, llamar. Leave es irse o dejar o abandonar. Okay. Muy bien, let's do this. Hagámoslo en la mente rápido. Y luego lo revisamos todos, ¿ok? Les daré entre 2 a 3 minutos. Did you finish? ¿Terminamos? ¿Concluimos? ¿No? No. Ok. Falta.
finish? No? No. People, do you finish? Let's start checking right now. Okay, we're going to check right now. Number one, people. Number one, clean your shoes. Clean your shoes. Go. No, go. No, no go. No, clean. Clean, clean, clean. Clean your shoes. Okay. Number two. Today, Wendy's birthday. Tell her, please. Help. No, no, no. Help. Todos, Wendy. Help. People, Number two. Wendy. They. No. Wendy. Estelle. Phone. Phone es llamar, ¿ok? Oh, y tell. Decir. Ok. Ok, number three, people. Ok. Sorry. Tell her my phone number. Tell her my phone number, all right? Number four, it's cool outside. Close the window. Close the window, right? Number five. Help her. Help. Help. Yes, it's help. Help her. Help her in the kitchen. Number six. Sit on the table. In a table. On a table. En mesa. En la tabla. Escritorio. Sit on the table. Es mesa. Mesa. Sit on the table, okay? Number seven. Clean your dirt both outside. Just one. Clean your dirty boots outside. It's leave. Leave. Yes, leave is dejar, deja. Wendy, good morning. She's sleeping. Oh no. Okay, number eight. Go on, drive. Oh, no.
Go and try. I'm sorry. Okay. It's okay, it's okay. Límpese que anda, tiene mama por acá, mire. Límpese. Acá. Number nine. También el live, ¿no? Mm-hmm. No. Live then. Déjanos en el aeropuerto. Go. Drink. No. Mm-hmm. Take them. Take. Take significa tomar, pero también significa llevar. Okay. And the last one, number 10. Go to. And the last one, number 10. Go. One, go. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Uno, dos, tres, cuatro. Drink. Drink. No. Drink. Drink. Go through the go through the park. Drink. This is go. And I think this is this one is drink. Yes, pero creo que sería negativo. Don't drink and drive. Dejémoslo así, afirmativo. Drink and drive. Bebe agua, ok. Mejor se maneja así. Ok, excelente. Yo creo que después va un coscorrón, vea. Why? Drink and drive. Yes. Así es la secuencia, así es. Ok, muy bien. Let's continue. Acá. Ok. Negative. Negative imperatives. Okay, negative imperatives. Don't plus verb plus complement. Okay, el don't más verbo más complemento. Sencillo. Okay. Example, don't eat old food. No comas comida vieja. Okay. Yes. Don't drink, el ejemplo que vimos anterior. Don't drink when you drive. No bebas cuando manejes. Don't make fun of your friends. No te burles de tus amigos. Don't abandon your children, okay? No abandones a sus hijos, ajá. Don't play Ouija, okay? No jueguen, yes. No jueguen Ouija, okay? Don't call your ex, okay? No, people. Don't call your ex, okay? Sandra, don't call your ex. Okay. Don't spoil your kids. Don't spoil your kids. Spoil es mimar. Mimar. Okay, that's what it is. Simple, right? Very easy, muy sencillo, right? Lo que hemos acá, todos los imperativos que están acá representan a más que todo un consejo, todo eso que están acá. Consejos. Solo don't se usa, porque no soy solo don't, porque es un comando a en segunda persona. Mm-hmm. Solo la Ouija es una advertencia, okay? Don't play Ouija, es una advertencia. Si juegan Ouija, problems with Lucifer. Yes, probably. Okay. Simple. Let's see examples right now. Veamos. Tell me, please. Tell me. Se nos fue. Hello, tell me. Please. Don't listen satanic music. Don't listen to. Don't listen to music. No. Don't listen to satanic music. There you go. There you go. Perfect. Perfect. All right. All right. Very good. Briseida, please give us an example. Don't cook pizza. Why not? It's delicious. Okay. Mr. Sosa. Don't eat in class. Hey, Carlos. It's for Carlos and Emma. They eat in class.
Okay, okay. Alexander? Don't play PlayStation. Don't PlayStation every day. Repeat, please. Don't play. Lo dije mal, ¿verdad? Yes. Don't play. It's two times. Ah. ¿Y cómo se podría hacer ahí entonces para? Es dos veces. Don't play PlayStation. Dos veces, aunque se escuche feo. Sería mejor don't play video games. Ajá. Don't play video games every day. Okay. JJ. Don't work every day. Okay. Don't work every day. Okay. Very good. Dora. We cannot hear you. No le escuchamos, Dora. Micrófono. Don't listen to friends. My friend. Your friends. My friend. Okay. My friend. Oh, okay. Don't listen to my friends. One more example, Mr. Avendaño, please. Sorry. Carlos? Sorry. I'm thinking. All right. Sorry, que me estaba escribiendo la abogada ahorita que me está haciendo un contrato y no presté atención, perdón. The divorce. Ya quisiera. Okay. Don't talk to them. Okay, don't talk to them. All right. Thank you. Let's see. Look, acá tenemos unos ejemplos en de imperativos en afirmativo. Los cambiaremos a negativo, ¿ok? Eso lo haremos, pero lo haremos ya aquí, en vivo y en directo, ¿ok? Nelson, el primero. Don't drive. Lea el que está acá y luego lo pasa a negativo. Toma una foto de las palabras drive que quieres comprender. To the shopping mail. Okay. No sé quién fue, así que no diré nada. Okay. Nelson, repeat, please. I'm sorry. Okay. Drive here to the shopping mall. Okay. Don't drive here to the shopping mall. Okay. Okay, llévala al mercado, al supermercado, o no la lleve al supermercado. Okay, very good. Thank you for that, Nelson. Let's see. Here, Noé, please. Number two, Noé. Okay. Down, stop at the next gas station. Mm-hmm. Yes, sería, ¿cómo sería, teacher? Yes. No. Póngalo en negativo. Ah, es que lo dijo en negativo desde el principio. O sea, primero lee la. Ajá. Okay. Primero lee lo que está y después la trasladas. Yes, ah, okay, yes. Okay. Thank you, Nelson. Gracias. Okay. Don't stop. No. Léela como está ahí. Y después la. Mm-hmm. Stop at the next gas station. All right. Stop at the next gas station. Uh-huh. Now negative. No, para en la siguiente estación. Yo le hallo como decir, don't stop at the next gas station. Perfect. Don't stop. Yes. Thank you. Thank you for that.
Thank you, Noé, for that. Let's see, Reina, number three, please. Reina, hello. Hello, teacher. Okay, number three, Reina, number three. Would you book on TEDx? Not would do it on the desk. Don't do boot on the desk. Don't put your yeah, okay. That's what it is. All right. Thank you for that. Mauricio, number four. Okay. Water the plan. Don't water the plan. Okay. Very good. Thank you for that. Let's see over here. Relax. Don't fight. There you go. Okay. Alejandra. Hello, teacher. Number five, Alejandra. Fine. Cross the street. Mm-hmm. Don't cross the street. All right. Yesenia, number six. Thank you, Alejandra. Tell him your address. Mm-hmm. Don't tell him your address. All right. Thank you for that. Let's see here. Maria, number seven. Seven. Take an umbrella with you. Don't take an umbrella with you. All right. Francisco, number eight. Close the door. Don't close the door. Okay. Ya la cerré. Okay. Alexander, hello. Number nine, Alexander. Help her with the homework. Don't help her with the homework. Okay, JJ, number 10. Tell them what happened yesterday. All right, very good. Okay. Now, this is the last part. Can you provide your examples? And we finish here, okay? We're going to stop here and we're going to go back here. Vemos acá arriba a esta parte de acá. Okay. Sure. Yes, hello. Sorry, I gotta go out for the contract that I mentioned. Okay. Can I be out 15 or 20 minutes? All right. I'll be back. Okay. Fine. Yes. Okay. Bye. Make it work. Yes. Thanks. All right. Okay. Very good. People, hello. Now we're going to practice with commands. Okay. Now your command, you're going to give teacher, me a command. Teacher. Yes. Yo tengo una pregunta con respecto al ejemplo anterior. Okay. Las oraciones que están en terceras personas no serían doesn't. Wait. Where? Here? Doesn't drive here to the shopping mall? ¿O siempre sería done? Número uno, no hay ningún imperativo es en tercera persona. Ah, okay. Todos son en primera y segunda persona. Okay. Incluso si usted habla con de alguien más, siempre es en primera persona. Okay, siempre. Okay. El imperativo. No puedo decirle yo, darle un comando a alguien con que no estoy viendo. No puedo decirle. A usted sí le puedo decir, por ejemplo, hey, dígale a Marta que vaya a la tienda. Okay. Pero le digo a usted, okay. Le diga a Marta. No puedo decirle, Marta, no puedo, pues no está acá.
Okay. Muy bien. Let's go back. En este caso que estamos acá, quiero que creemos un... Bueno, creo que mejor no, porque el tiempo se nos agota. Veamos acá, tenemos poco tiempo. Ok. Lo dejaremos como voluntarios, ok. Unos cinco voluntarios. Cinco voluntarios. Vamos a hacer un imperativo en afirmativo y uno en negativo, ok. Así, serían 10 ejemplos por todos, 2 por cada persona. Ok. Voluntarios, volunteers. Yo, sir. Ok, Noé y Wendy. Yo, ¿no? Yo. Sería don't eat in the bus. Okay, don't eat the bus. Okay. Don't drink in the hospital. Don't okay. Drink in the hospital. Okay, wait, Noé. Uno afirmativo y uno negativo, Noé. Uno y uno, okay? Okay. Call me early. Okay, call me early. All right. Uh-huh. Perfect. Wendy, díganos. Don't smoke in the hospital. In the hospital. Why not? It's good. Okay. Sandra, hello. Hello. Hi, your girlfriend. Don't hide your girlfriend. Sorry, Sandra, I cannot hear you. No le escucho muy bien. Okay. Hi, your girlfriend. Don't hide your girlfriend. Llamar, call. No. Hi. Hi. Hello. Hey. De hola. H-I-D. Ah, hi. Esconder. Okay. Okay. Uh-huh. Hide your girlfriend. Don't hide your girlfriend. Your girlfriend. Girlfriend. Okay. Thank you. Thank you, Sandra, for your participation. Well done. Very good. Okay. Oscar. Yes, Oscar. Okay. Open the door. Y la otra, don't smoking in class. Abre la puerta. Teacher, yo. Ok, excelente. Yes, Yesenia, luego Mario. Yesenia. Drink Coca-Cola every day and yes, don't drink Coca-Cola every day. Drink Coca-Cola every day. It's good. Y don't drink Coca-Cola every day. Ok, excelente. Ok. Mario. I speak English every day. Don't cry for your ex. Okay. Don't cry for your ex is good. El primero no. ¿Por qué? Porque usted dijo why? I. Okay. Y era sin el subject is bother. Exactly. Cámbialo, uno más. Uno más. Quiero ver. Study English next Sunday. Okay, I will. Thank you. Okay. Una persona más. Una más. Delmi. Concluimos. Send email, please. And don't teach that. Okay, muy bien, very good. Thank you guys for your participation. Thank you everybody. Thank you everybody for your participation. Como les comenté, el tema es muy sencillo, bastante fácil. Okay. Teacher. Hello. Teacher. Yo he visto una estructura de imperativo, me imagino que es, ¿verdad? Uh-huh. Que dicen, let's go. Let's try, let's teach, cosas así, ¿verdad? Yes. Son imperativos. Entonces, también. Entra también dentro de los imperativos esas. Así es. El imperativo, el imperativo es un fragmento, ¿ok? Es una oración no completa.
No, no tiene el sujeto, ok, solo es el verbo y el complemento, ok. Los imperativos los usamos todos los días, ok, todos los días los usamos, en donde sea, ok, donde sea los usamos, siempre. ¿Preguntas? People, questions? Don't eat chill cocktail. Why not? No, don't like it. Okay. It's good. Okay, people, open your books. Vayamos a la página 22. Página 22. Okay. Cuando estén allí, me avisan. Yep. Yes? Ya, yeah, teacher. Okay. Yeah. Vamos a ver, entonces, ahí. Vamos a la parte 3. Acá está, parte 3. ¿La pueden ver? Yes. La parte 3 es con respecto a la conversación que practicamos antes, ¿se recuerdan? Lo que leímos antes de una conversación que practicamos en pareja, that's this part, ok. Entonces, lo que haremos es ponerle el imperativo acá en 1, 2 y 3, ok. Hagamos esa parte ahorita, un minuto tienen para hacerlo, 1 minute, un minuto. I want the speaker. Let me enter. Finish. Okay, okay. Wait. All right. Okay, number one, people. Write a memo about the new date. Okay. Number two. Give me one of those stickers. Give me one. And three. Supervisor. Okay. El cuatro es lo que les mostré en la presentación. Okay. Y el número dos, perdón, es lo que leímos, practicamos antes. Okay. Vamos abajo a la parte de la página 23. Ok, y aquí está en la página 23. ¿Me explica? ¿Qué le pasó? Yes. What happened? Ok. Página 23 tenemos how to use commands. ¿Cómo usar los comandos? Ya vimos esa parte, así que nos vamos a leer. Aquí tenemos unos comandos. Write a check, send a memo. Check the report, supervise the employees, go to a meeting, okay? Y acá tenemos el número 5, que es lo que haremos en este momento. Dice, brainstorm six things your classmate's boss needs him or her to do. Lo que haremos en este caso no será de un compañero, sino de nosotros, okay? Acá en ese listado pondremos 6 comandos comunes que nuestros jefes nos dan. Okay. Yes. Okay. Six common commands from our bosses or supervisors or managers. Okay. Yes. Okay. 6 cosas que necesita que haga mañana. No. 6 órdenes de su jefe, del jefe hacia usted. Okay. Thank you.
teacher me sacó el programa que vamos a hacer en la parte 5. Yes. Vamos a escribir 5 órdenes, 6, perdón, órdenes que nos dan nuestros jefes. Ok. Yes. Don't write kiss me, ok? Esa no. Se le pasa. It happens sometimes con el jefe o la jefa. No, okay. It's an example. Teacher, hoy tengo que quedarme yo. Yeah, I don't know. Who is talking? Emma. Ah, okay. Déjeme revisar, Emma, porque no sé. No me acuerdo. Vaya, que... pero ya voy llegando a la casa. Voy manejando ahorita, pero me avisa por... No choque, okay. Yes, Emma. Vaya, yo creo que ya en unos 10 minutos llego. Okay. Okay, no problem. Finish? Yes. Finish. All right, all right. All right. Finish. Come on, baby. What? So yo veo, my lord, mi lista. Okay. Why? Vamos a detenernos. Vamos a ver la casa y más abajo. El 6 y el 7. No, okay. Just apart. Okay, hello people. A volunteer. Me. Okay. Me. Primero las damas, okay. Nelson. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sorry, Nelson. Elizabeth, please. Okay. Please send two results of tests. Please write the test specimen. Please program meeting. Please don't drink coffee. Please clean the office. Please don't check later. Okay. Perfect. Thank you, Elizabeth, for sharing. Nelson, please go ahead. Visit more client. Mm-hmm. Ya las tenía en la mente y todas me fueron. No las escribí. hard work. Write your answer. Yes. Perfect example.
No, se me fueron las demás, las tendí. Es que todas las tendí en la mente y se me fueron. Okay, Nelson, please write your answers. Okay, es un ejemplo imperativo. Okay, antes de Elmi y Wendy, René, okay, René dijo antes. René. Okay. Call your clients. Mm-hmm. Check your emails. Mm-hmm. Clean your hands. Clean your shoes. Supervise the tax of the clients. Write your report once a week. Okay. Finish. All right. All right. Thank you. Tell me. Call customers now. Check this order carefully. Send the mail to the license. Order from generics. Go to leave this order. Read the number two, please. Tell me. Check this order carefully. 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 Check this order carefully. Yes. Okay. Wendy y después Yesenia. Wendy. Don't use your cell phone. Respect to the personnel. Quality in the production. Clean the machine. Call the clients. Only. Okay. Okay, all right. There you go. Yesenia, hello, Yesenia. Hoy vino. Check the reports in the root. Ruta. Check email. Speak Guaynaviera. ¿Cómo se pronuncia aquí? Schedule, ¿qué era? Schedule. Schedule quedan why a car or report, mm-hmm. etcétera. All right. Yo. Okay, go ahead. Send me an email, check mm-hmm. the stock, deliver the product, clean the seller, check your email, open the door for me. Go to the meeting. All right. Very good. Let's continue. Continue. Hello. People, hello. No? Okay. Directly. Francisco, share, please. Thank you. Okay. The first, don't drink Coca-Cola. Okay. Organize meet general once a week. Supervise your employees. Check the books. Yes. Yes. All right. Amanda, hello, Amanda. Hello. It's okay. Send a report, prepare a service offered, supervise the personnel, get meeting with him, call the client, leave a tour of the computer. All right. At the end of. Okay. Thank you, Maria, Mary, Amanda. Okay. Alexander. Hi, coach. You keep note, busy supermarket, write a memorandum, give a daily report, go to a meeting and check the report. Check the report. All right. Thank you for sharing with us, Alexander. Let's see, Reina, hello. Hello. Show us, Reina, please.
Explain how he read the credit to tell me. And when she the parking look, he watered my plants, served my coffee plants, coffee the door, close the door. Close the door. All right. Close the door. Yes, close the door. Okay, very good. Let's see. Nel Noé, hello. Noé, can you hear me, Noé? Hello, teacher. Go ahead, Noé. Ahorita. Hello. Ah, las oraciones, teacher. Yes, please. Okay. Arrive early at a job. Mm-hmm. Make the cleaner. Prepare the report. Wash the hands after using the bathroom. Greet the boss and coworkers. Send the email every day. All right. Thank you very much for that. Let's see, Carlos Tovar, share with us, please. Okay. Send the report. Mm-hmm. Schedule work. Visit the clients. Pay employees, call the manager, supervise work. Okay, perfect. Thank you very much for that, claro, Carlos. Let's see, Briseida, share with us, please. Don't eat in the office. Don't have food in the mesa. Sit. Mm-hmm. Professor. Sorry? Mesa. Table. Don't have food in the table. Uh-huh. In the office. Report. Mm-hmm. All right. Let's see. Let's listen to Mauricio, please. Okay. Revise the invoicing. Mm-hmm. Go to Drew ordens. Ir a dejar los pedidos. To Drew ordens. Lower day merchandise. Yes. Check the car. Mm-hmm. Go to meetings. Mm-hmm. And let's go to the back. Okay. All right. Very good. Let's listen to Dora. Dora, hello. Hello, teacher. Prepare a coffee, please. Undertake a broad fine place. Mm-hmm. Prepare a painting. Paciente es painstable. Patient, but prepare. Painstable. Patient. Prepare a painstable. Patient. Patient. Place a serum to the place. Light vital signal. The report is already there. Okay. Let's listen. The last one, the last person is, well, no, yes. Well, we had everybody. Alexandra is missing and Emma. Okay. Alejandra, please share with us. Update sales in the system every day. Mm-hmm. Collect upstarting accounts from clients. Mm-hmm. Make check for these invoices. Mm-hmm. Facturas, ¿verdad? Yes, invoices. Call wall sellers, mayoristas, wall yes. Wholesales.
wholesalers. Mm-hmm. Yes. What refers to this consumer? Supervisor, today this page, despacho? This page, dispatch, page. Dispatch. Okay, this page. Dispatch, okay. Dispatch, make invoices for all this, all sales. All sales, all right. Okay, very good. Thank you guys for your participation. Let me take attendance right now. Let's see, let's just update the attendance. Alejandra Jamilet. Present. Okay. Present. Briseida Jamilet. Present. Carlos Luis Tobar. I am here. All right. Carlos Mario, he left. Carlos René Rivas. Present, teacher. Delmi Guadalupe. Present. Dora Alicia Navarrete. Present. Emma Yanira Trujillo Hernández. Present. Okay. Francisco Nehemías. Present. Juan José Portillo Durán. Hello, present. María Amanda. Present. Marillo Alexander. Here, Alex. Here. All right. Nelson Dominguez. Nelson, we lost Nelson. Noé Ortiz. Presente, teacher. Presente. Oscar Mauricio. Presente, teacher. Reina Margarita. Presente, teacher. Sandra Elizabeth. Present, teacher. Wendy Dominica. I'm here, teacher. And Yesenia Alvarado. Present, teacher. Okay. Emma, are you there? Emma, hello. Hello. Are you in your house? Yeah. Ah, okay. Okay, perfect. Licenciada. Okay, people, do you have any questions? Preguntas? No. No? Okay. No, then. Teacher. Okay. Perfect. People, thank you for joining the class today. I will see you tomorrow, all right? At the same time, in the same place. All right? Have a great night. Good night, people. Good night, teacher. Good night. Bye. Good night, teacher. Good night. Tomorrow. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Good night. Have a great night. Good night. Good night. Teacher. Hello. Teacher, no me puedo salir. No, I cannot hear you, Wendy. Bye. No, no le escuchamos, no le escucho. So sorry, teacher. I'm sorry. Tiene mala conexión. Tiene mala conexión, Wendy. No sé si soy yo o es usted, pero no le entiendo lo que quiere decir. Se le corta todo. Ok, bye. Teacher, teacher. Dígame, Nelson. En el último momento se me descargó el otro teléfono y cambié de dispositivo. Ok. O sea, okay. No hay problema, ¿verdad? No, no hay problema. No hay problema. Ok, okay. Bueno. Sí, sí. Ok. Good night. Good night. Bye, Nelson. Okay. Hello, Emma. Good morning. No, no. Good evening. ¿Qué tal? ¿Qué le puedo decir? Son las 10 y 10. Y aquí trabajando todavía. Vamos a dormir ya. ¿Qué puedo decirle? Trabajó mucho usted, ¿verdad? Le fue un poco mal hoy que trabajó de noche. Siempre es así en fin de mes. Creo que el viernes igual. Oh, más que viene vacación, la semana de vacación, todo eso, tiene que estar todo al día. Ajá. Oh, ok. Dios la guarde esos días. Hoy he venido temprano. ¿A su casa? Sí.
Pero siempre que o sea, no, no, hoy he venido temprano en fin de mes, ¿no? Porque a veces salgo a una 11:30, 11. ¿Pero vive cerca de su casa? Digo, ¿trabaja cerca de su casa? No, son como 40 minutos. Es como de aquí, de Teotihuacán a San Miguel, está lejos. Sí, pues lo único que a esta hora ya sin tráfico. Es lo bueno, ajá. Sí, ya, sí, esta hora está libre todo. Está libre. Sí. Es lo bueno. Ok. Do you have any questions? No, yo voy a revisar la clase. Sí, escuché la clase. Uh-huh. Medio capté, vea, las que era como el prefijo don't cuando era negativo. Uh-huh. La otra era... Sin el don't. Ajá, sin el don't. Pero son como frases como populares, algo así, ¿o no? No. Son comandos y órdenes que recibimos todos los días, ¿ok? Por nuestros amigos, a familiares, mamá, papá, jefe, supervisor. Nos mandan a hacer algo, ¿ok? Ya sea un favor, nos advierten algo, una prohibición, etcétera, muchas cosas. Ok, es sencillo, solo es el verbo y el complemento. Por ejemplo, Emma, vaya a dormir, duerma. Eso es un comando, así sencillo. Ok, no trabaje mañana. Otro comando. Ok, así es muy, muy bien sencillo, bien sencillo. Entonces, hoy todos estaban bien feliz porque estaban bien, bien, bien con el ánimo de practicar, porque el tema era bastante fácil, era muy sencillo. Ok. Y el complemento es como him. ¿Cuáles eran los complementos? El complemento es el parte del verbo. El complemento, usted está libre de poner lo que usted quiera. Okay. Ejemplo, el verbo comer. Si usted quiere decirle a su hijo, hey, comer vegetales. Está bueno, ¿verdad? O comer frutas. Usted puede cambiar cambiarle el complemento. Y puede ser cualquier cosa, ¿ok? Uh-huh. Ah, va. Es que yo escuché algo que estaban llamando de decir como llámame, que era call me. Ajá. Y si es llámala a ella, es come here. Call her, ajá. Call her. O llama a tu hermana, llama a tu jefe, llama a su supervisor, todo eso, sí se puede, ajá. Ese sería. Uh-huh. Sí. También ahí depende. Depende del verbo también. Depende del verbo. ¿Ok? Uh-huh. Uh-huh. Yes. Bueno, tengo que revisar la clase y hacer la tarea. Si quiero, vamos rápidamente, rápido, sí, a chequear la estructura rápidamente, no hay problema. Vamos a abrir rápido. Aquí está abierto esta cosa. No lo había cerrado. Que okay, vamos acá, lo comparto para que vea. Acá está, no sé si lo puede ver. Aún no. Aún. Ahora sí. Ok. Acá es lo que le decía: un imperativo es el verbo más el complemento que expresa una orden o un comando. La orden o el comando suelen ser una request. Request es una solicitud o un favor. Ok. Request puede ser una solicitud o un favor. Okay. Ejemplo, open the window. Abre la ventana. Close the door. Cierra la puerta. Bring me water. Tráeme agua. Bring me water. Okay. Tráeme agua. Es un favor. Obligación. Obligation. Una obligación podría ser put your seatbelt. On. Ponte el cinturón de seguridad, ¿ok? Put your seatbelt on. Otra obligación puede ser en negativo, don't drive with no license. No manejes sin licencia, ¿ok? Don't drive with no license, ¿ok? Prohibición, don't go to parties. No vayas a la fiesta, ¿ok? Es don't go to parties
advice, que es consejo. Study for the exam. Estudia para el examen. Okay. También se puede ser consejo negativo. Un consejo negativo. Don't drink beer. No tomes o bebas cerveza. Okay. Consejo. Una warning es advertencia. Okay. Warning es advertencia. Don't come, example, don't come late tomorrow. No vengas tarde mañana, okay? Mm-hmm. Okay. Y instrucciones, es muy sencillo cuando vamos a instalamos algo o hacemos algo. Dice, primero, da clic acá. Lee lo que dice, todas esas cosas. Acepta las condiciones, todo eso sí, acepta, okay. Esas son instrucciones. Acá, nota, algunas veces acá abajo, note, sometimes we place the word please before the imperative. Algunas veces colocamos la palabra please antes del imperativo para hacerlo un poco más formal y más suave, ¿ok? Un poquito más suave y así, ¿ok? Acá está un ejemplo, pero mejor acá en la afirmativo. Acá está el please más el verbo más complemento. Le puse please entre paréntesis porque es opcional. Si usted quiere usarlo, lo usa. Y si no, pues no hay problema. Ok. Example, please go to the clinic with my sister. Por favor, ve a la clínica con mi hermana. Ok. Feed the dogs, please. Alimenta a los perros, por favor. Ok. Give your boss the report. Dale a tu jefe el reporte. Ok. Organize your desk. Organiza tu escritorio. Es un desorden. Okay. Think about your family. Piensa en tu familia. Okay. Y así podemos seguir con muchos más imperativos o comandos. Okay. Acá está el negativo. Es muy sencillo. Solo ponemos el don't y ya está todo. Okay. Aquí está. Don't más verbo más complemento. Don't eat old food. No comas comida vieja. Don't drink when you drive. No bebas cuando manejes. Don't make fun of your friends. No te burles de tus amigos. Don't abandon your children. No abandones a tus hijos. Don't play Ouija. No juegues Ouija. Don't call your ex. No llames a tu ex. Okay. Don't spoil your kids. No mimes a tus hijos. Okay. Así sería. Es muy sencillo, Emma. Bastante fácil es el tema de hoy. Okay. Y eso es todo. Ahí tenemos los ejercicios y los ejemplos que dimos en la clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. El tema es bien sencillo. Es bien sencillo el tema. No es nada complicado. Más que hemos visto el simple present. Solo lo omitimos el sujeto y ya queda como un imperativo. Uh-huh. Solo hacemos eso. Sí, menos mal que no estuvo tan difícil. Uh-huh. Así no me perdí. Ah, oh, yes. Pero sí, mañana sí voy a estar en clase. El viernes sí, quizás igual voy a estar solo conectada porque viernes es 30. Okay. Y tenemos ahí muchas cosas. Uh-huh. Ok, muy bien. Les recomiendo que si en algún momento tiene algún chancecito en la clase, durante la clase, para que vean que sí está ahí y participa, que participe de vez en cuando, ¿ok? Levante la mano, aquí el icono de la mano, una participación que haga, así una vez asaltada a tiempo, para que vean que está ahí. Porque si no me equivoco, no sé quién estuvo así un día, creo que fue Sandra, creo que fue que estuvo un día así, que solo estuvo conectada, y creo que le valieron solo la mitad del tiempo, si no me recuerdo de lo que estuvo conectada, creo que así fue. Me voy a verificar acá, creo que así fue, si no me equivoco. Ah, sí, porque hoy están más estrictos que en el primero. Sí, en ese caso, creo que por aquí está. La semana pasada creo que fue, que fue así. Con Sandra, la semana pasada fue que estuvo. Sí, se lo contaron. Ah, pues sí, se lo contaron, entonces me equivoqué. Bueno, pero igual el viernes si puedo, aunque sí va a estar más complicado que hoy. Pero sí,
Siempre, si lo estoy escuchando y si puedo, voy a participar en alguna actividad. Ok, muy bien, muy bien. Ok, está bien, no hay problema. Entonces, vamos a dormir entonces. Y a comer. Oh, no. Bueno, ya comí. Usted sabe. Ah, bueno. Ok. Excelente. Bueno, entonces nos vemos mañana. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, pase buena noche. Entonces, nos vemos mañana. Okay. Adiós. Bye, bye. Recording stopped. Sorry.